Muy buenas tardes, mis bellos corazones. Espero en Dios que se encuentren con bien como me encuentro yo. Hoy en esta ocasión, mi linda gente, quiero compartirles un delicioso refresco, ¿verdad? De lo que es. Ustedes pueden ver acá al frente. Tengo lo que es mango y piña. De eso va a ser el delicioso refresco del día de hoy. Natural. Entonces, yo acá tengo, ¿verdad? Ya le agregué lo que es un poquito de agua. Y hoy le vamos a agregar, ¿verdad? Lo que es la piña. Vamos a ver si cabe todo de una vez. Y si no, pues vamos a hacer dos partes. Pues entonces, mi gente bonita, yo deseo de que todos ustedes se encuentren con bien. Gracias a todas las personas que están suscritas, las que están llegando. Bendiciones para todos. Se les quiere, se les recuerda. Gracias por formar parte, ¿verdad?, de mi familia virtual. ¿Y qué más les puedo decir desde acá? Desde el rinconcito que más me gusta, ¿verdad? Que yo acá les comparto mucha felicidad y a la vez también, ¿verdad?, comidita que tal vez todos podemos hacer, pero que cada quien tiene su sazón. El mío es muy diferente al tuyo, mi corazón. Entonces, ¿verdad? Ya acá ya le agregamos eso. Permítanme, por favor. Y bueno, yo voy a hacer, ¿verdad?, el delicioso refresco acá. Y pues bien, voy a pausar un ratito, mi linda gente. Yo regreso contigo para que tú no escuches este ruido. Pues bien, mi gente bonita, ya está, ¿verdad?, lo que es mi delicioso refresco. Vamos a hacer esto para acá un momento. Y esto quedó, pero delicioso, mi linda gente. Ustedes saben que no hay nada mejor que conservar, ¿verdad?, o disfrutar todo lo que es natural. Y acá tenemos, ¿verdad?, el delicioso refresco de piña con mango. Lo vamos, ¿verdad?, a mezclar así. Hoy, a petición, ¿verdad?, a pesar de que la fruta yo siempre la mantengo congelada, le agregué hielo, ¿verdad?, a lo que es mi vaso para deleitarme con este delicioso refresco que quedó, pero bien concentrado, porque me gusta, ¿verdad?, agregarle suficiente fruta. Miren qué rico. Entonces yo les digo, ¡salucita! Está riquísimo. Este es de mango con piña para las niñas. Entonces yo les digo, agüite coco para calmar la sed.
Agüita y coco yo tengo que beber, pero en esta ocasión no es de coco, es de piña para las niñas. Pues bien, mi gente hermosa, deseo de todo corazón que se encuentren muy bien, que se preparen este delicioso, ¿verdad? Jugo o fresco, como tú quieras llamarle, agua de fruta, y es de piña con mango. Entonces, muchísimas gracias, ¿verdad? Por formar parte de mi familia. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas a mi canal, Pati Segovia. Yo te doy las gracias, ¿verdad? Por pertenecer, y si no lo estás, yo te recibo con todo mi amor también. Muchísimas gracias y será hasta el día de mañana, si Dios me lo permite, que amanezca con vida para compartirte algo diferente. Hasta mañana. Chao, chao.